¿Cómo que suelta ectoplasma estas cosas, güey? ¿Quieren ver cómo me lo reviento? ¡Ay, me va a reventar a mí el culo! No es cierto, gente, se cancela. ¿Por qué el que graba no hace nada? ¡No, no tengo desplazamientos! ¡Oh, yeah! Así es mi Mazacuata, la realidad. ¡No! ¿Vivier? 28.150 de daño. Uy, 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 me está matando, me está matando, me está matando. Entonces, mi gente, empezamos el hard mode en esta cochina forma de pasarse el juego. Por lo que recuerdo, estos sobres ya se pueden reventar en esta forma de... bueno, en esta parte del juego ya se pueden reventar con bombas, güey. Nos debemos esperar tantito a las armas hard mode, güey. Y yo siento que sí me va a salir un arma con la que pueda matar hasta el duque. Podríamos picar tantito de aquí, tantito de allá. Mate, ¿por qué no usas una poción de resistencia al fuego? La verdad, qué hueva. A este hijo de su pinche madre. ¡Ore! Podría conseguir cosas muy buenas pescando, pero ustedes saben mi opinión sobre pescar. Oye, ¿qué dijo? ¡Un núcleo congelado! ¡God, God, God, God! ¿Podemos conseguir un poquito de piedra por aquí? Híjole, es que está ando bien necesitado, compadre. Y los Mimics no sueltan nada chido. No me digas eso, padrino. Mira, ahorita ya tengo... ¿Cuánto tengo ya de 500? Yo creo que eso ya es más que suficiente. Ah, pero tenía que ir por obsidiana, ¿no? Uy, es que la única bajada que tengo para conseguir obsidiana es por aquí. Y que lo tiro para otro lado, güey, que no era. No manches, todo el agua que bajé. ¿Qué onda? ¿Qué les fue? ¿Qué pasó? ¿Todo el agua que bajé? ¡Pero pégale, pinche abeja, güey! ¡Estás de adorno! Mira, el duende de chapuzas. A ver qué vendes. Perfecto, no te necesito para nada más. Creo que voy a necesitar todavía más obsidiana. Oye, ya no tengo obsidiana por aquí, güey. Ya todo me lo malgasté. Ay, es que estos biomas siempre tienen agua y ahora no tienen agua, güey. Qué mediocres. ¡Hijo de su madre! ¡Me reventé la cholla! Yo creo que ya, con el puro pico, güey. ¡Hijo de su madre! Con el puro pico, porque si no me va a tardar 1000 años. Mira, esto es lo interesante, porque cada vez que me hago una nueva arma, puede pasar esto. Bueno, eso no, eso es un logro. Esto. ¡Ander! ¡Oh, shit! ¡Este es un picazo, güey! Pues vamos a tomarnos una de estas y nos tomamos... ¡Ay, justo una donde ya vine a explorar! ¡Hijo de tu madre! Nos tomamos una de espelólogo. Me mandan al diablo. ¡Ay! ¿Saben qué no he hecho? ¿Saben qué no he hecho? Güey, no he hecho lo más importante. Mira, llegó la zoóloga. A ver, tú, furra. ¡Ey! ¿Qué vendes? ¿Qué vende, mija? ¿Ella no cambió su drop? Bueno, gracias por ser inútil una vez más. Lo bueno es que dejé una bajadita ya hecha. Actually, no es posible eso, ¿eh? Un intento del Terraria. ¿Cómo que suelta ectoplasma estas cosas, güey? ¡Qué roto, güey! ¡Qué roto! ¡No! ¡Ectoplasma! Bueno, sueltan cosas raras, güey. ¡Madera tétrica, güey! Oye, espérame, ¿esta no es la que se hace, esta no es la que se usa para una armadura? ¿Sí es? ¡No! ¡Qué god! Lo que acabamos de conseguir es oro, güey. Ahora sí ya apretaron el acelerador porque ya quieren que acabemos este pinche video, güey. ¡Ey! Gente, pasen recomendaciones para invocadores. Ahora sí la araña, digo, la abeja se está poniendo a chambear, güey, ¿eh? Le está dando en su madre a todos. ¡Órale! ¡Órale! ¡Toma pico! ¡Perfecto! Todavía faltan dos. Creo que podríamos empezar por los memelitos, güey. Sí, mira, los lentes los vende la dríada. Ah, sí, el gusano mecánico también lo puede hacer con vertebra. ¡Perfecto! Entonces ya estamos más que bien, güey. Solo me falta que llegue el mago, güey. Creo que el mago también lo debo de encontrar, ¿verdad? ¡62 de daño por invocación! ¡God, güey! Oye, muy bien, güey. Y el ectoplasma lo vamos a guardar, güey. Ya que me lo regalaron prácticamente. Ok, ya podemos ir por el siguiente mineral. Oricalco. Me podría hacer la armadura tétrica. Es que me quería esperar tantito, pero bueno, sí, creo que es mejor hacerme la habita. Ya de una. La armadura tétrica, mi gente. Pecho, piernas y nos faltó el casco, güey. Podríamos ir a quitar más... El casco me faltó. Podríamos ir a quitar más altares para conseguir todo. Son 200, Rubiu. ¡A la madre! Necesitamos 200. No, yo creo que no me alcanza, güey. Tenemos la poción de espelólogo y luego conseguimos lo que nos queda de la armadura. A ver si encontramos más oricalco por acá.
Mira, me dio el bananán, que esa madre. Boomerang de plátano. ¡Yuhu! Oye, va bien rápido, güey. No, no está mal esta arma tampoco, ¿eh? Yo creo que ya me da con estos 143 de oricalco, güey. Vámonos. Perfecto, apenita si nos alcanzó. Y por favor, dime que va rápido. ¡No, mi compa! ¡Mian! Puro mediocre. Yo voy a saltar de la armadura de las sombras a la armadura tétrica. Aguántame, nada más aguántame tantito. Me voy a ir a cazar el titanio. No, es que es una mala idea, güey. Cazar el titanio así, güey. Güey, ¿para qué? Ya, vámonos, así a pelear contra los jefes mecánicos. Nada más vamos a terminar de conseguir toda la madera tétrica, güey. Banda, agarren las lunas rocas al ladrón de la colonia. ¡Ey, encuérenlo y métanle algo por la cola! Entonces, altares, yo creo que sí puede alcanzarme para conseguir todas estas tétricas. Ahora, también estas armaduras normalmente salen por la noche, güey. Entonces, a ver si en algún momento me salen. Ahora, no me ha salido ningún pico que pique extremadamente rápido. O sea, que mine de verdad rápido, güey. Que esté mucho mejor que sus demás compañeros. Perfecto, perfecto. 40. Ya tengo 90. Necesito 200. Yo creo que con esto ya me alivianan los 60 que me faltan. A ver. Me faltan... Sí, aquí están ya todos los que me faltaban. ¡Perfecto! ¡200! ¡Woohoo! Oye, ya me dieron... ya vimos con quién lo vamos a estrenar, güey. Ya le tocó... ¡Pi, pi, 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 pi! La forja mejorada, ¿verdad? ¡Pi, pi, 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 pi! Uno en máximo que puedes tener. Aumentan 11% el daño de invocación. Bonus conjunto. A ver, ¿cuántos puedo tener? ¡Ah, 5, 5! Sí, sí, puedo tener 5. Y aparte, si voy por el coso ese de la mazmorra, porque no lo hemos ido a encontrar, güey. Vamos a ir a encontrarlo, güey. A ver, por aquí. Yo nada más vengo por lo del invocador. No, no quiero otra cosa, por favor. Ah, mira, ahí está el coso ese. ¡Ah! ¡Pícalos! ¡Pícalos! ¡Está aquí esta madre! ¡Vámonos! Si encuentro por aquí cerca el para hacer potas, no, no me lo van a dar. Pues yo creo que así está bien, güey. Un fósil perro, ¿quién me lo dio? Pero vámonos. Activo, leo tus derechos, no tenés. Y invocamos a este hijo de su... ¿Quieren ver cómo me lo reviento? ¡Woohoo! ¡Ay, me va a reventar a mí el culo! No, no es cierto, gente, se cancela. Creo que sí necesito un estadio de pelea para pelearle a este güey. ¿Cuántos tengo? Uno... A ver, pónganse en fila. Vamos a contar. Pónganse en fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Seis. Perfecto. Si le hacen a los narcos. ¡No! ¿Qué onda, Shadow? ¿Cómo estás? A ver. Ahora sí. Vamos a hacer la plataforma, güey. Porque si no, nos van a hiperculear otra vez. Nos hacemos la cabecita. Y también nos faltan los cristales. Los memelitos. Ontan. Aquí están los memelos. Mira, ¿ya viste? Mini tiburón. ¡Uno de platino, güey! ¡Chich, güey! El arma más cara de todo el puto juego. ¿Lo estamos viendo, papá? E invocamos a quién invocamos. Usano mecánico. Ingreso. ¡Vámonos! ¡Así! Híjole, es que también hacen mucho daño las porquerías estas, güey. Lo bueno es que tengo potas que me curan 200 de vida, pero las tengo que cuidar bien. ¡Está bajando! Yo creo... Ya bajó esta madre, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok. Alma de poder, perfecto. ¡400 de vida! ¡No! ¡Mi compa! ¿Qué es esto? Me chivas, poderosísimo Américas. Híjole, carnal. Es que a mí sí me gustan las mujeres. Entonces diré chivas. Vamos contra... Ahora, Skeletron. Skeletron es un poquito más fácil porque no tiene 40.000 cosas que lo vienen protegiendo. Es buen daño, es buen damage. Cañón es down. Ok. El cañón ya lo matamos. A ver a qué horas empiezan a hacerle focus a la cabeza a las cochinas arañas, güey. Oye, las arañas nada más están valiendo verga. Oye, pero péguenle. ¡Ey, pero péguenle, mijas! ¡Péguenle! No, ¿para qué tengo tantos invocadores si van a estar de mediocres, güey? ¡Péguenles! ¡Péguenle, hijos de su madre! ¡Ey, pinches arañitas! ¡Pero hagan algo! ¡Porque el que graba no hace nada! Oye, me va a matar esta porquería al final de cuentas por las pinches arañas, güey. No, no, no puedo creerlo. No puedo creer lo que ven mis ojitos. ¡Ay! Si no hacía nada con el esqueleto, ahora con estos van a estar peor, güey. Por favor, hagan algo. Por favor, hagan algo. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Están haciendo algo! ¡Están haciendo algo!
Ahora que está grabando, sí está ayudando. ¡No, no tengo desplazamientos! Yo creo que los desplazamientos sí son cosa vital, güey. No, güey, los accesorios sí son vitales, güey. ¿Cómo que 6 de daño de invocación, güey? ¿274 de daño de invocación? ¡A su madre! Si me sale el... si me sale grande, güey. ¿Saben? 200. ¡Chuch! Oye, me sal... Están muy bien. Vamos a hacernos el látigo, güey. Ahí es este, ¿no? El Durendal. Vamos a guardar esto aquí porque nos sirvió un buen ratote. Por favor, que sea grande. ¡Oh, yeah! ¡No mames! ¿Qué es esto? A farmear almas de nuevo. ¿Ve? ¡A su madre! Como mi riatón, güey. Mira, órale. Órale, mira, mira. ¿Ves este pescadito? Bueno, no le di. Oye, ¿podríamos intentar vencer a la reina Slime ahora que me acuerdo que tenemos su invocador? Podría invocarla aquí abajo, güey. Vamos a invocarla aquí abajo, chingueso. A ver, ¿qué pasa? Sin tener alas, güey, está un poco sus. Sí, sin tener alas es sus, güey. A ver, ¡pégale! ¡Pégale! Sombrero de mago. Bueno, no soltó algo... No soltó algo que me gustara. El MK2 no hace tanto daño como la Zenith. Es divertida. Es muy divertida, de hecho, más divertida que la Zenith, yo considero, pero no hace ni de cerca el mismo daño. Vamos a hacer de noche así. Ustedes no saben, ustedes no vieron. Tápense los ojos, niños, tápenselos. Nadie va a ver nada. ¡Ay, gente, ya se hizo de noche! Gente, ya, esperamos lo suficiente y ahora sí vamos a matar a los memelos. Y ahora sí procederemos a invocar a los memelos. No, es que hace mucho daño, güey. Sin la movilidad, güey. ¡Ay! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡No! A ver, si ya con esto. A ver si esto es de tu talla, pinches ojitos. Otra vez se viene la pelea más épica de todo internet. La pelea entre Mei y los memelos. Si lo ataco desde lejísimo, güey. El chiste es matar a... ¡Ándale! El chiste era matar a Espasmacimator antes de que se me acercara, güey. Retinator no es problema. Mira nada más, padrino. Y ustedes decían... ¡Ah, Mei! ¡Necesitas pociones de gravedad! ¡Toma tus pociones de gravedad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pum! ¡Muerto! Albas de visión. Y ya estaría. Bueno, mi gente, pues aquí le dejamos hoy. ¿Papoy? Macarena, Papoy. No. Papoy. ¡Ah! ¡Papoy! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Pues ya estamos en un nuevo día. A ver, hice bastantes cosillas fuera de lo que fuere siendo de cámara. Ahorita ya no estoy en directo, pero les explico el cómo o qué he hecho. Para que ustedes no me vieran explorando 30 horas la jungla por buscar un cochino bulbo. ¿Qué creen que me puse a hacer? Ah, está aquí el bulbo de plantera, que ya tenemos aquí el bulbo de plantera. Encontré también ya la entrada a la mazmorra del golem. Encontré al mago, encontré una tobillera de viento y las botas cohete. Y aparte al mago le compré la bola de cristal también para juntarla con las nubes embotelladas que aquí las tenemos. Porque aún no hemos podido conseguir alas. Entonces va a ser momento de craftear ahora sí todas las mejoras que hemos tenido. Pero vean esto, el desintegrador cargado, güey. Casi 400 de daño por magia. Vete a la madre. También ya tenemos disponible la clorofita para conseguir. Entonces tendría que plantearme un poquito lo que voy a ir. Podría irme ahora esta vez un poquito lo que viene siendo mago por esa arma y cambiarme la armadura. Botas mejoradas. Ahora vamos a mejorar la nube embotellada. Nube mejorada. Creo que nos podemos... ¡Shish! Nos podríamos hacer la armadura espectral desde ahorita. Una armadura endgame desde ahorita. Bueno, ahorita ya la teníamos. Que está llegando este hijo de su madre. A ver, ¿tú qué vendes? Vende pura porquería. Está aquí rascando dinero porque dinero es lo que nos falta ahorita. No, es buena clorofita, buena clorofita. ¡No manches! ¿Sí ven cómo van subiendo los bloques de lodo, güey? ¡Diablo! Nunca había picado así de rápido, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Alguien me soltó esto, güey? ¿Qué es esto? Emborracha. Ok. No sé qué vine, pero sonó bien. ¡Chich! No, hombre. Mei, ¿por qué no tenías ese logro? Les vale verga.
¡Oh! ¡Oh, shit! Mira, hasta estoy encontrando las frutas de vida, güey. No, no está mal, ¿eh? Güey, yo creo que con esto ya estamos más que completos. Me tomo de una vez la fruta de vida, ¿verdad? Y nos regresamos a casita. Ya habiendo conseguido todo, y de hecho, ahorita todo el varo que me acaban de soltar me dio casi uno de platino y cacho. Tengo un platino 20, entonces me tengo que decidir por el desintegrador cargado o por la ametralladora láser. Diablito, nos pudimos hacer la armadura entera. Compadre, por favor, dime que así ya me aliviano con 4 de oro. La madre, los fragmentos prohibidos se vendían re bien. Conseguí 25, güey. A ver. No me digas que cada bolita hace 500 de daño. ¡Oh, yeah, amor! ¡Pum! No. ¿Saben cómo va a bajar plantera, güey? No manches, tráiganme al Moonlord, güey. Se los juro, va a caer en perrisa de rápido. Si le echo ganas, me puedo partir a plantera y irme directo contra el golem y luego ya irme contra... ¡Oh, shit! ¡Desperta plantera, no, güey! Bueno, ya ni modo, güey, ya ni modo. A ver, vamos a ver, ¿quién es más rápido? ¿En bajar yo o ella? ¡Oh, shit! ¡Bro! Oye, ¿se dieron cuenta el daño que hice, güey? ¡Ey, a la madre! ¡La plantera, pobrecita, güey! Lo que me da curiosidad es cómo se va a ver el último prisma. Se ve que voy a estar haciendo el mismo daño que ahorita, güey. Con el último prisma haces el mismo daño, más o menos. Ve, güey. Y aparte esta cosa me dan pociones, nice. ¡Ay! ¡Ay, mi culo! Güey, me voy a terminar el Terraria sin alas, güey. Aquí ya está la esta del este. Si de una vez vamos a hacernos el mini estadio de pelea. Yo creo que voy a hacerlo de dos niveles. Dejaron una bata, güey. ¿Quién dejó esa bata? ¿A poco no? Me veo bien guapo. Pues vamos por las pociones acá de las estas dos. Por una estatua del Beast. Y así ya vendremos a pelear contra este hombre. Miren, hay que darle una checadita. Al fin que ya llegó el cyborg. A ver qué vende. ¡Oh, sheesh! Las alas de Betsy. Oigan. Vende las dos alas. Las del Fear Room y las de Betsy. Así de fácil, güey. Bueno, ahora falta conseguir el uno de platino. Ahí está, pues ya llegamos, ponemos la estatua de Beast. Ya tenemos las pociones. Y ahora sí, vamos a invocar al conche su madre, más conche su madre de todos los tiempos, al golem. ¡Vamos a ver! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡A su madre, güey! ¡A su madre! ¡Tráiganme! ¡Tráiganme al Moonlord, güey! Imagínense, si tuviera más accesorios, no sé, potenciado o algo así, güey. ¡Guácala! Su Stinger, pero no está tan buena, güey. Y ya nos dejó su pico, por favor, dime que... ¡Sí! Así es mi Mazacuata, la realidad. ¡Oh, shit! ¡Va hiper rápido! ¡Oh, shit, güey! ¡Oh, shit, güey! Esto es una grosería, güey. Esto atenta contra todas las cosas que conozco en el juego. Me vengo comprando mis alitas del Duque Fish Room, güey. Ya tenemos las alas. Ya por fin tenemos alas, güey. Entonces, gente, pues qué dicen, ya me voy contra Moonlord, güey, ¿no? No, hombre, raza, tuve que chupar un buen de penes para poder subirlo, pero ya lo tengo. Vean, ¿cuánto daño hacemos? ¡622! ¡Sótate, verga, güey! Yo creo que ya empezamos la recta para terminar a... Ay, no, es por el otro lado. Para terminar el juego e ir por el cultista lunático. Ahora sí, banda. Banderilla, raza hermosa. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Pues se viene, gente. 3, 2, 1. El principio del fin. 1058 le metí a uno, güey. Guácala, con el crítico que tengo también. Ay, no, padre. También me da curiosidad qué cosas sueltan, bueno, los enemigos de los pilares, güey. Pues vamos contra el pilar más fácil de todo el juego, según yo.
Yo supongo que va a ser necesario, por ejemplo, si no logro pasarme a Moonlord, güey. Me trabo. ¡Asu! Se supone que era el más fácil, ¿no? Me acaban de demostrar que sí me pueden partir la cola. Así que, ¿quién se apunta para la segunda ronda? Apenas si me hacen cosquillas. ¡Pum, pum, pum, pum! No, pero mátalo, 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 Skillius. Ah, que la... Oye, estoy jugando sin el gato. Hasta ahorita me di cuenta que no traigo gato, pues, ni modo. Ahí están regalando pene. ¡Ah! Hambriado se les llama. ¿Saben lo gustoso, lo dichoso que va a ser hacer esto? Miren, guachen, guachen, guachen. ¡Pum! ¡Padrino! Dejaron una voz ahí toda random, una voz chiquita, ¿eh? A ver si nos encontramos otro enemigo. A ver. ¡Ah, su madre! Oye, si hace daño de... ¡Oh, shit! 22 de daño a distancia. No, no, no. Están pero si nerfeadísimos los de daño a distancia. A ver si ahora sí nos lo pasamos otra vez. ¡Hijo de su madre! No, güey. Güey, todavía podría hacer más daño. Están conscientes de eso que ni siquiera este es el daño máximo que puedo hacer. Veamos qué se puede hacer con fragmentos de nebulosa. Y este... ¡Oh, shit! 677 de daño por magia. ¡Diablillo! Y usa menos maná. ¡Oh, shit! Y usa menos maná, estamos de acuerdo. Entonces yo creo que vamos a ir por el siguiente pilar. Por bien de la trama, yo espero que pueda vencer a los dos pilares de una. Hago casi mil de daño base, güey. Nunca creí tener tanto daño en una run del Terraria, güey. No manches, de cuatro golpes lo vencí, güey. Dale, a ver, báculo de polvo extra. ¡Pum, pum! ¡29! ¡Nada más! ¿En serio nomás haces 29? A ver, pégale a alguien, güey. Hubiera crafteado la otra. 81, no, padre, hace lo mismo mi este. Bueno, pues vamos ahora al pilar el rojito. Eso no debería ser legal, mira. Compadre, güey. Vino a saludar. Mira, de un golpe lo mato, güey. ¡Hazle! 7000 de daño, ¿se vieron? ¿28000? ¿Vi bien? 28150 de daño. A ver este, ¿cuánto le hacemos? 26000. ¡Buah! Mira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 golpes, está bien. ¿Cuánto daño creen que le haga Moonlord? A ver, vámonos a casita. Vamos aquí a esperarlo como hombres. Gente, se viene la recta final para este video. Por fin, gente. Vamos a ver cuánto nos dura Moonlord. Pum, 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 pum. Diablo, güey. Vean lo que le estoy haciendo a su pobre mano. ¡Oh, shit! Nah. Pum, 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 pum. Es que riendo lo mato, güey. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Pum! ¡Corazón! ¡Uy, uy, uy, uy! Me está matando, me está matando, me está matando. Tengo que apurarme, güey. Tengo que apurarme. Esta es una pelea a ver de quién baja primero aquí en 7, 6, 4, 2, 1. Gente, así se pasa el Terraria con todo en aleatorio. A ver, ¿Mundo nos dejará algo raro? No. Oigan, tuvimos suerte de que nos dieran el último prisma, güey. ¿Quieren ver su daño? ¡Rar! Y yo sé que ustedes tienen la duda. ¿Cuánto daño habría hecho la Zenith? A ver, la Zenith, ¿cuánto daño habría hecho? 700, 800 de daño. No, man. Esto es ilegal, güey. Esto es ilegal. Pues ahora sí, gente, ya respondiendo esa última duda que tenían seguramente. Muchas gracias por ver, gente. Nos vemos en un siguiente video. Un saludazo. Nos vemos.